espero que estén muy bien. Hola, hola, amigos del parche. Y Marlon, cuéntame, ¿qué hace esta mata aquí? Sí. Ay, pues yo no la traje. Pero usted no sabe por qué. Ay, sí, yo sí sé. Porque yo no sé nada. Es que yo me enteré de todo. Es que... Ay, es que la chismología. Epa. Ah, es que, mira, esa matica está ahí porque hoy es que es el día de que sembremos la vida. Que sí, vamos a hablar de sembremos la vida. Sí, sí. Por eso vamos a ver nuestro primer reportaje. ¡Mi parche! Hola, amigos de Mi Parche. Yo soy Johnny Barrera, el dueño de Wandra Vivero. Para los que no saben, un vivero es como una tienda de plantas. Les cuento que tener las plantas en la casa es algo muy importante porque ellas nos ayudan a la decoración, también sirven para purificar el aire, algunas plantas, otras nos dan buenas energías y aparte son seres vivos que nos pueden acompañar. Si quieren iniciar en tener una plantica, es las suculentas. Las suculentas son plantas que no necesitan mucho cuidado, son plantas resistentes y decoran muy bien. Entonces, cuando se nos olvida de pronto echarle la agüita a otras plantas, se nos pueden morir. Las suculentas son plantas más resistentes que no necesitan tanta agua. Una vez a la semana estaría bien para ellas y colocarla en un lugar bien iluminado. Son plantas parecidas a estas que tenemos acá. Les cuento también que hay muchas formas de mantener las plantas bonitas para que decoren mucho más nuestro hogar. Tenemos muchas formas de sembrarlas, pueden ser pequeñas, pueden ser grandes. Algunas, dependiendo del espacio en el que están sembradas, los materos crecen. Si las dejas en un matero pequeño, ellas pueden quedarse así pequeñas. Si las siembras en un matero en el que pueden crecer más sus raíces, ellas se vuelven más grandes. Por ejemplo, algunas las decoramos con piedras como estas que tenemos acá para que sean bonitas, las metemos en materos bonitos, en materos de animalitos. Entonces nos pueden servir para decorar nuestra habitación, nuestro espacio, siempre y cuando todos los días las saquemos un ratico al sol o a una buena luz. Muy bien. Para los que quieren otro tipo de plantas, de pronto unas plantas con flores o algo así, tenemos estos anturios enanos para ustedes, que son plantas decorativas con florecitas. Las tenemos en blanco, son muy curiosos porque ellos no te van a crecer más de acá. Las tenemos en blanco, este negro que es muy especial, es muy bonito. Y tenemos otros colores como el rosado, el rojo, el morado. Bueno, amigos de Mi Parche, espero que les haya gustado la nota. Acá les dejo una recomendación para que tengan siempre en cuenta las plantas en su hogar. Entonces, les recomiendo que tengan planticas, así como yo, que siempre me ha gustado las plantas y a lo mejor adelante puedan ser dueños de algún vivero. Tengo una matica, bueno, un poco de maticas, que sembré semillas de girasol y vamos a ver cuál de todas me crece. Y en donde estaba el girasol grande, grande, ese de la mamá, también ahí abajito había maticas. Y entonces yo le dije a mi prima que él me regalara alguna y me la regaló y también la sembré. Es gordita, sí. Hermoso. Bueno, usted no es el único que tiene plantas, yo también tengo una. Y es un cultivo hidropónico. Son cebollas, pero son plantas. Cebollas, sí. Ah, y también tengo un cactus en una cosita toda chiquita, muy lindo. ¿Cómo se llamaba? Soy malindrón. Ya le puse el nombre, pero no me acuerdo. Yo tenía, ya no tengo. Yo tenía una que se parecía, era más linda, pero se la llevaron para la finca. Pero y también, sí, pues todavía la tengo, pero ya no la cuido yo. Y también tenía una alegría. Ay, y ya está toda bonita. Bueno, sí, la tengo, pero no la cuido. O sea, no la cuido yo, la cuida mi mamá.
Ah, entonces usted no tiene plantas, sino su mamá. No, porque ¿quién fue la que la comenzó? Yo la sembré, sí. Bueno. Entonces, muchachos, ¿nos tiene un juego? Sí, ¿verdad? Yo adiviné. Y de eso mismo se trata, de adivinar. Ah, vea, acerté ya otra vez. Ajá. La encargada del programa nos va a decir unas adivinanzas y nosotros tenemos que anotar en el papelito. Pero la respuesta, ¿cierto? En el 18. La respuesta. Cierto. Y acá las vamos a ir anotando todas y las vamos a anotar porque después de la respuesta sorpresa se van a ver los resultados. Pero ¿por qué estamos hablando de respuesta sorpresa ni conectados? Si todavía ni quieramos hecho la pregunta. Ah, entonces, ¿por qué no la vamos a ver ya? ¡Así es, chicos! Por eso observa esta planta. ¿Qué nombre recibe? A. Rocío del sol. B. Erizo de tierra. C. Todas las anteriores. Sigue viendo mi parche para que al final conozcas la respuesta sorpresa. Entonces, ¿por qué no empezamos con nuestra primera adivinanza? Sí. Ay, sí, va a ganar. Tengo cabeza redonda, sin nariz, ojos ni frente. Mi cuerpo solo se compone de blancos dientes. ¡Ay, espere! ¿Cómo así? Ah, es una planta. Obvio, no. Si tiene cabeza redonda, sí. Sí, es una planta, porque estamos hablando de plantas. No. Ay, sé cuál sí, es. Sí. No, pero yo no leo nada de planta. Ay, sí, sí, sí. Esto no raya. Una, yo no. Blanco dientes. Yo nunca he visto una planta con dientes. Que no, y una planta blanca. No sé si es esa, pero bueno. Yo no sé si hay con los dedos en esa forma, pero va a tocar. ¿Le presto el mío? Ay, no, se escribo muy feo. ¡Ah, Miguito! ¡Ey, no mire, no mire! Va a ser un portal. No sé si está como en ortografía, pero. Sí, yo también creo que está mal escrito, pero bueno. Yo creo que esa no es, pero. Estoy casi seguro de que no es. Bueno. Segurísimo. Chicos, si ustedes quieren saber cómo se decoró esta. Oh, hermosa. ¡Ay, ya sé cuál es! Bueno. Eso es como, a ver, si usted no puede cambiar la respuesta, sí, amiguito. Ahí se ve que me vio, María. Ya la, bueno. No, espere. Pero igual yo le estaba contando algo a los amigos. Ah, verdad. Sí. Entonces, si ustedes quieren ver cómo decoramos esta materia, entonces veamos nuestro parche creativo. ¡Mi parche! Thank you.
chicos, ahí ven cómo quedó de bonita y es muy fácil de hacer. Para decorar nuestros materos. Con bardis. Sí, tenemos. Ay, hasta los de nosotros los podíamos decorar así. El mío es un tubo, pero bueno. Pues pinta el tubo. Pues quedaría maluco. Pero bueno, ustedes no quieren ver el segundo, no me vean la respuesta. Es el segundo cosito. ¿Cómo es que yo? Sí, esa la segunda. Segunda. Bueno, ustedes me entendieron. Sí, sí. Ya pues sí. Bueno, vamos a ver cuál es. Capote sobre capote. Capote de frío paño. Aquel que llora por mí me está partiendo a pedazos. Pues ahí dice capote. Oiga. Ay, sí. Ah, el capote de... Dice eso lo que... Ay, espera, es que no me acuerdo. ¡Ah! Es todo sobre plantas, ¿cierto? Cualquier planta. ¡Es todo sobre plantas! Sí. ¡Ah, no! Ya, no. Va a copiar, no sabe respuesta. Va a tocar. ¿Y cómo está de fácil? Cierto. ¿Cómo? ¿Y vos? Lo dijimos. Ay, sí, ven, sé que no me prestan nada atención en lo que yo digo. Lo digo. Bueno. ¡Ay! ¡Ay! Ya no vi. No va a copiar, no va a saber respuesta. No, bueno. Esperemos a que copie, no sabe respuesta. Piense un poquito, Marlon. Piense en lo que ella dijo. Capote sobre capote. Ah, lo que se dijo. Que me hace llorar, algo por el estilo. ¡Ah! Pues yo sí sé que eso es un redondito, pero no me acuerdo cómo se llama. Ah, ¿en serio? Eso es que lo hace llorar. ¿Ya sé qué? ¡Ay, no! Mientras Marlon adivina o cae en cuenta, ¿por qué no vamos a ver mi parche? ¡Mi parche! Hola, amigos de Mi Parche. Mi nombre es María Paula Velandia Franco. Y mi parche es sembrar la vida. Yo tengo una tía que sembró unas tomaticas, entonces desde ese momento que yo las vi crecer, yo quise plantar mis propias plantas. Por ejemplo, esta la sembré con mi familia, pero esta yo la sembré con mis propias manos. Más adelante quiero sembrar más maticas y llenar la casa de mucha, mucha vida. Es muy divertido también cuidar las plantas y también decoran muy bonito la casa. Yo los invito a que planten más vida. Por ejemplo, la penca sirve mucho para las heridas. Parche, eso es lo que me gustaría hacer a mí muchísimo. ¿Qué te gustaría hacer a ti? ¡Chao! ¡Mi parche! Pero bueno, pues que es que la tercera dinámica sí que me adivino. Ay, voy a ganar esto, lo voy a ganar. Si tú lo dices, que no puedo adivinar la otra que era toda fácil. Bueno. ¿Cuál es el árbol que tiene las cinco vocales? Árbol. Oye. Yo que no sé nada sobre árboles, ay. Espera, me va a tocar copiar igual. Que es el fruto, ¿cierto? Tiene frutos, sí, una pista. ¿Es el fruto o es el árbol? El árbol, pues no dice cosa divina, esa es el árbol. ¿Árbol? ¿Qué nombres de árboles hay más? ¿Árboles? Hay el árbol de guayaba, el árbol de mango,
Ay. Para eso hubieran dicho la fruta. ¿Se rinde? Sí. 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 No sabes respuesta. No, no, pero no, porque ahí ocupamos mucho espacio. ¡Ey, ey! ¡Sí, mira! ¡Sí, mira! ¡Dale, dale, dale! ¡Ey! No. Ya la vi. A ver. Respuesta. Yo no voy a copiar eso. Voy a hacer una rayita que me muera. Vea, Laura. No saber respuesta. En verano éramos verdes, en otoño marroncitas. Ahora el viento nos lleva de un lado a otro sin vida. ¡Ah! ¡Hojitas! ¡Ah! ¡Ay! Eso mismo iba a copiar yo. ¡Ay! Bueno, igual copiémosla. Pero es que salía el verso, salía. Sí, igualito. Solo vale copiarlo con ortografía. Yo no sé, a mí cómo me salga. Yo creo... Eso de copiar... Yo creo que eso es con H. No, no, no sé. ¡Sí, mira! ¡Chulma! ¡Cuidado! Marlon, usted lee. No. Ah, ya me di cuenta. ¡Hojita! Yo pensaba que... Yo creo que copió la esposa. Ojo. Ve el esposo. Pero ustedes no quieren ver un video que encontré muy bueno en nuestra... En la red social. Bueno, ustedes ya me entienden. Muy ¿usted? Bueno. Sí. Sí. Yo no me tomé la libertad. ¿O quiere que no se los muestre? Sí. Entonces, vamos a ver mi parche en la red. En la red. Ay, mi parche es en la red. Thank you.
Y mire que deja muchas enseñanzas. Uh-huh. Una de ellas es querernos a pesar de nuestras diferencias. Sí. Además que la amistad es muy importante. Por ejemplo, yo tengo mi mejor amiga y con ella estudio como hace 3 años. Juntas. Con mi mejor amiguita, uh-huh. Yo estudio hace 5 años. Juntas. ¿Es la que está sentada allá? No. Ah, la traicionaron, Luis. No.
Traiciona.com. Pero ustedes no tienen ansia de conocer la quinta adivinanza. Eso es. Y si la copia con la ortografía de Marlon, mucho mejor le va a quedar. Claro. Más bonita. Mi ortografía, amarena. Verde me crié, rubio me cortaron, duro me molieron, blanco me amasaron. No, pero ¿por qué? Pero eso sí son plantas. ¿Es el guarapo? Sí, viene de una planta. ¿El guarapo? Sí. Bueno, pero ustedes no están emocionados que ya llegó la respuesta. Respuesta sorpresa. O sea que también la respuesta. Así que vamos a ver. Y ahora a conocer la respuesta correcta. Pero primero, repitamos la pregunta. Observa esta planta. ¿Qué nombre recibe? A. Rocío del sol. B. Erizo de tierra. C. Todas las anteriores. La respuesta correcta es la A. Rocío del sol, o también conocida como drosera. Es una planta increíblemente carnívora, pero no te asustes. Le gustan los insectos o ranas pequeñas. Las gotas que tienen no son gotas, son un pegante que atrapa sus presas y luego, cuando se mueren, se las absorbe. Bastante curioso, ¿no? ¡Caramba! Al menos ya vamos a conocer las respuestas. Sí, eso está bueno. Entonces, escuchemos atentamente. Y silencio, Marlon, a ver si podemos escuchar. A ver. Sí. A ver cómo se escribe la ortografía. Silencio, ustedes se me escuchan hablando. Ah, bueno. Ta, 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 ta. Tengo cabeza redonda, sin nariz, ojos ni frente. Mi cuerpo solo se compone de blancos dientes. La respuesta es el ajo. Tachada mala. Capote sobre capote, capote de frío paño. Aquel que llora por mí me está partiendo a pedazos. La respuesta es la cebolla. ¿Cuál es el árbol que tiene las cinco vocales? La respuesta es el eucalipto. En verano éramos verdes, en otoño marroncitas. Ahora el viento nos lleva de un lado a otro sin vida. La respuesta es... ¡Hojitas! ¡Hojitas! Las hojas. Verde me crié, rubio me cortaron, duro me molieron, blanco me amasaron. La respuesta es... el maíz o el trigo. ¿Cuánto estuvo? Dos, tres, tres. Mentiroso, no le creo. Vea. A mí no, cebolla no. Sí, hojitas sí, maíz. Está malo porque lo hicimos sin H. Dijimos que lo íbamos con a copiar ortografía. Con ortografía. Ay, no, hoy ganó uno. Nosotras queriendo ganar. No ayudan. Ay, no, Marlon. Pero te recomiendo leer. Donde lo vea la profesora de lengua castellana. Pero es que me hubieran dicho verduras, yo copié huematas. ¿Usted qué copió? No, la primera. No, primera. Nada. La calabaza, pues cuando usted ve Halloween le pintan los dientes, no. No, yo primera rosa, después di que en el arroz, entonces copié a mí. Tampoco era a mí. Yo coloqué con limarrano. Sí, tiene dientes blancos. Bueno, aunque es como amarillo. Usted la segunda. Porque no se los echó. La segunda. La segunda. La cebolla. No, el cosito del maíz. Sino que es que saben por qué dije yo, porque es capote sobre capote, ¿cierto?
Y yo vi que eras llorando porque eso es muy duro de arrancar. ¡No! ¡Ay, no! No, me la acabé de inventar. No, yo iba a preguntar por qué, cómo, yo no entendía, pero cuando dijo llorar, yo dije, ah, no, eso es la cebolla. Y yo, y si me escucharan, yo dije, yo tengo un cultivo de cebolla. Claro. Espera, ¿cuál otra? La tercera, bueno, no sabe respuesta. No, ya no sabe respuesta. La cuarta, yo me copié todos los árboles. Y el tercero es maíz. Y ese es el eucalipto. Yo tengo tres buenas. Ya que voy a corchar a mañana todos desde el salón. Bueno, menos a ella. Ya se la sabe. Pero de pronto se le olvida rápido. Pero muchachos, hasta aquí llegó nuestro programa y con mucha alegría de traerles este juego. Este juego tan bueno. Y por mi parte les dejo un mensaje que siembren arbolitos, sí, una plantita. Sí, hermoso. También verduras, así como yo. No, pero hay que sembrar. Como la cebolla. Para nuestro futuro. Ajá, para cuidar el planeta. Para que coman mucho. Entonces nos vemos en una próxima. ¡Chao! ¡Chao! Cebolla. Para que coman mucho. Cebolla.